El alcalde de Guadalajara presentó este martes el nuevo aspecto del monumento de Don Álvarez de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Tras la rehabilitación llevada a cabo en el último mes y medio por parte de María Campoamor y Cecilia Hernández, Román subrayó la necesidad de desarrollar este trabajo, ya que el estado de la estatua era peor de lo esperado. El monumento se encontraba en una situación crítica, un momento crítico de conservación, tanto en la piedra de soporte como en el bronce de las esculturas. Esto nos lo han trasladado los expertos que han trabajado en esta escultura, y de no haber intervenido en el momento actual, probablemente los daños hubieran sido irreparables en un futuro próximo. El estado era peor de lo que podía parecer a la simple vista de personas no entendidas en la materia. Había una proliferación importante de hongos y de líquenes, había sufrido ciclos sucesivos de hielo y deshielo, lo que había ocasionado que se fracturase la piedra, se habían acumulado excrementos de aves que por su carácter ácido deterioraba el material. También los traslados que hacía referencia antes de la obra había sufrido o ha hecho que sufriera el conjunto escultórico. A continuación, el alcalde de Guadalajara explicó qué se había hecho en esta obra, que contó con un presupuesto de unos 23.000 euros. Por una parte, se ha eliminado el jardín, un jardín que había dentro de la valla y que ocultaba el propio conjunto, pero es que además hacía que la humedad subiera, ascendiera por la piedra y deteriorase la piedra. Se ha limpiado la piedra con bisturí, con cepillo, se han sellado grietas y orificios y se han realizado volúmenes que faltaban ya en este conjunto. Se ha aplicado una pátina de color para conseguir un cromatismo uniforme en toda la escultura, y se ha aplicado también una capa de protección en toda la superficie de piedra y de bronce. Román hizo hincapié en el hecho de que estas obras se han acometido justo en el año en el que el monumento celebra su centenario. Rememoró también el origen de esta escultura y la importancia del conde de Romanones. Fue mandada construir por el empeño de las asociaciones de maestros de la época en la provincia, porque que habían convencido al colectivo del Magisterio Español para la consecución de este objetivo, que era erigir esta escultura. Y esto fue motivado precisamente por los avances que el conde Romanones consiguió para los maestros en aquella época. Avances relativos a su salario, a la garantía del salario y del sueldo de los maestros, que bueno, fue un avance importante, fue un progreso importante para el colectivo de maestros en Guadalajara y en toda España. El conde Romanones, don Álvaro de Figueroa y Torres, era uno de los principales personajes de la clase política durante el reinado de Alfonso XIII. Estuvo situado en la élite del Partido Liberal, ocupó diferentes cargos de responsabilidad de gestión del Estado y siempre estuvo ligado su carrera política al distrito electoral de Guadalajara, donde obtuvo siempre el acta en Cortes y diseñó pues algo que todos hemos utilizado en muchos de nuestros latiguillos, ese clientelismo político que el conde de Romanones instauró en la provincia, un clientelismo eficaz y que le permitió, sin duda, ser elegido. El monumento, situado en la Plaza de Santo Domingo, fue obra del artista Miguel Blay, responsable también del conjunto escultórico en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, entre otros.